¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de la marca McLaren porque el CEO de McLaren confirma la llegada de un deportivo híbrido de altas prestaciones. Y bueno, en una entrevista con periodistas americanos, Mike Fleetwood ha descartado los SUV y ha dicho sí a los híbridos. Y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, la próxima generación de supercars de McLaren incluirá un modelo híbrido con tracción total, con un tiempo objetivo de 0 a 100 km por hora inferior a los 2,5 segundos. Eso lo dijo el propio CEO de la automotriz con sede en Woking, Mike Fleetwood, quien expuso los planes de este fabricante automotriz británico en una entrevista con periodistas estadounidenses. Y bueno, el modelo de tracción total utilizará un eje delantero impulsado eléctricamente para ayudarlo a despegarse de la línea de salida significativamente más rápido que el modelo Senna. Y bueno, la presentación oficial de la plataforma próxima generación y el tren motriz híbrido va a tener lugar en la primavera del próximo año, 2020, con el primer vehículo revelado antes de fin de año. Fleetwood dice que toda la línea de la marca se electrificará en los próximos 3 o 4 años, utilizando también un sistema de propulsión híbrido enchufable con una autonomía de 30 kilómetros en modo puramente eléctrico. Bueno, el CEO de McLaren afirma que los nuevos modelos híbridos serán solo 30 kilos más pesados que los McLaren de la generación actual, pero se sospecha que esa cifra se aplicará únicamente a los futuros automóviles de tracción trasera de la automotriz con sede en Woking, que utilizarán un nuevo motor tipo V6 más ligero junto con el hardware híbrido. Es probable que la compañía continúe usando motores V8 turbo alimentados con capacidad híbrida en su producto de alta gama. Bueno, el CEO de McLaren es menos optimista a la hora de hablar de los deportivos eléctricos de altas prestaciones. Él dice que la tecnología actual de batería de iones de litio es demasiado pesada, también muy cara y no es lo suficientemente densa en energía para soportar los valores de rendimiento propio de la marca. Tiene más esperanza para la tecnología de batería estado sólido que espera comercializar en 2023 en 2023 a 2025, pero incluso en... Entonces Fleetwood sugiere que un McLaren eléctrico podría estar tan lejos que hasta dentro de 30 años no se puede ver. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camin fuera, chao.